Buen día, en el día de hoy les voy a mostrar cómo soluciono un problema en el Nuts Player con Pokémon Go. Ok, entonces voy a utilizar el programa AnyDesk. Entonces me conecto a la otra estación, al otro computador. Esa persona me debe dar el ID, que es la dirección de AnyDesk que representa el computador. Entonces me conecto. Vamos a verificar el código, el número. Es que es 56. Ok. Nos conectamos. Establecemos la conexión. ¿Listo? Ok, aquí tenemos un problema que es el firewall. Debemos desactivarlo o el antivirus que tengamos. Está un poco lento. Aquí vamos a activarlo un momento. Vamos a ver si corre ahora el juego.
Esperamos a que cargue el juego, a ver si carga bien. Ok, aquí se queda negro. ¿Cuál sería la solución a este problema? Vamos a reiniciar el Noct.
Listo, ya está configurado este Notes Player. Ahora esa persona ya no le aparece el cartel negro que le aparecía. Y ya puede iniciar sesión normalmente. Así que esa fue mi ayuda remota a través de AnyDesk. Así que si ustedes necesitan alguna ayuda, me dicen y yo les ayudo con mucho gusto, ya sea por AnyDesk o TeamViewer. Ok, entonces vamos a cerrar. Listo.